Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, por favor. Gracias, gracias. ¿Me recordáis a alguien y no sé a quién? Bueno, era broma, he hecho esto, pero estoy físicamente perfecto, ¿eh? Sepas que he falseado la cosa. Buenas noches. No sé si lo sabéis, pero Hacienda va a crear un impuesto para las bebidas azucaradas y va a subir el alcohol y el tabaco. Refrescos, alcohol, tabaco... Vamos, que suben el IVA del sábado. Solo falta que suban el IVA del ibuprofeno y te joden el domingo también. Gracias, Hacienda. A tope con vosotros, a muerte. Los que pagamos, los que vamos a morir, os saludamos. Hostia, qué fuerte. Con estas medidas vamos a perdernos titulares, como este que ha salido hoy, que ha sido muy fuerte. Mira, un joven se desmaya borracho y despierta domingo, desnudo, en una morgue. ¿Cómo te quedas? Él se quedó muerto. Se ve que... No. ¿Qué? A ver... El chaval estaba celebrando su cumpleaños en Polonia y se desmayó. Así somos los polacos, salimos a celebrar a lo grande, ¿sabes? Oye, no sé si reír, ¿no? Pero si se ha llamado polaco él mismo, pues no le joderá, ¿no? Los amigos se acojonaron, porque con el cachondeo, ¡ah, cala, cala, cala! Pero claro, se te desmaya un tío, hostia, ¿qué hacemos? Tú, pum, rey, che, rey. Y después de las patadas no se despertaba y lo llevaron al hospital. Claro, con tan mala suerte que no sería un hospital muy bueno, porque dijeron, no, muerto, muerto, tira para adelante. Sí. Hombre, pero no lo van a mirar, que está muerto, coño. No lo ves, no hace nada, muerto. Y entonces lo metieron en la nevera esa, en el archivador, raca, pum. Que tuvo suerte, porque en España no lo llevan al hospital. En España los amigotes le pintan un bigote, le ponen espuma de afeitar en la espalda y lo suben a Facebook, ¿sabes? Pero no. Y luego el tío, pues imagínate que se despierta y está en bolas, con una resaca impresionante, en una morgue. Bueno, por lo menos se libró de que entrara la madre en la habitación abriendo las persianas. ¿Sabes? La madre que dice, noches alegres, mañanas tristes, ¿eh? Y tú, oh, mamá, oh, fuck, oh, my God. Pero qué susto, tío, qué susto. Tú te despiertas desnudo en un sitio que no conoces, rodeado de otros tíos desnudos, muy quietos, que tú piensas, bueno, me han traído un mannequin challenge de chueca, ¿no? Entonces, claro. Pero como cada vez hacen los mannequin challenge más largos, entonces el tío se quedó ahí quieto. Y a los 24 minutos no se movía nadie y dijo, ya que es largo, ¿no? Y ya, yo rompo el mannequin y sí, ya lo rompió y vio la gente ahí. Ojo, hostia. El tío se vio con la pulsera esa que ponen. Yo creo que pensó, coño, un todo incluido. ¿Tenéis al gol? Dijeron, no, formol, ponte formol. Te pongo formol con hielo, chato. A mí lo que me ha dejado muerto es esta otra cosa, la subida de impuestos del PP que hablaba. Yo no me lo esperaba. A mí me ha cogido con el cuerpo girado porque yo digo, Rajoy incumpliendo una promesa electoral después de llegar al gobierno. I can't believe it. No puede ser. No puede ser. ¿Algún María Teresa? Sí. Va, que me gusta, sí, venga, va. ¡No puede ser! ¡María Teresa! Tantos años de carrera para esto, madre mía. Bueno, oye, total, que va a haber un impuesto también para el azúcar. Van a empezar a traficar con diabéticos. Corre, corre, coge al abuelo, llévalo al banco, que le ha subido el azúcar, ¿sabes? Y la oreja, ¡me cabrones! Bueno... La bebida azucarada será un lujo. Bueno, tan lujosa que en Nochevieja tú vas a ver a la Igartiburu brindando con Fanta, ¿vale? Porque es cara. Pero yo digo, ¿qué pasa con la Coca-Cola Light que no lleva azúcar? Parezco tonto yo, ¿eh? Pero hay un vacío legal ahí, ¿eh? Venga, todo el mundo con la Coca-Cola. Y la cero es gratis. No es verdad. No. Yo solo te digo una cosa. En el PP van a cobrar sobresueldos en sobres, pero de azúcar. Eso va a pasar así. Y en negro será azúcar moreno, también. Y sube también el IVA del tabaco. Eso ya un clásico para los que fumamos. Gracias también, de verdad, Estado. Muy bien, poner los paquetes a 3.000 euros ya, por favor. Es la única manera de dejar de fumar, ¿no? Ahora tiene todo el sentido, pues yo no sé, que haya un tabaco que se llame Fortuna. Ahora sí.
En los 80 no, fortuna, vaya mierda. Ahora. Oye, en lugar de estatuilla, el premio Nobel te va a dar un cartón, ¿eh? Mira, igual Bob Dylan va a recogerlo. Ese. Bueno, que cuando subieron el IVA del cine, la gente dejó de ir. Es que es muy caro. ¿También vamos a dejar de fumar? ¿A que no? Ah, amigo, doble moral. Ah, no, yo estoy muy cañero. Hablando del cigarrito de después, ¿habéis visto el desfile de Victoria's Secret? Los tíos no, porque estas cosas no nos interesan. ¿Modelos en lencería? Buah. Si lo único que hacen es ir y venir todo el rato en bragas. Pero ir y venir, ir y volver, ¿eh? ¿Qué interés tiene eso, cariño? A ver. Lo miro por ti, ¿eh? Hostia, pues se ha convertido en uno de los eventos globales más espectaculares del planeta. ¿Para qué? Para vender bragas. Esto es así. Mucho glamour, pero quieren vender esas bragas. Muy caras. Claro. Tú estás acostumbrado al mercadillo. ¡Cómprame la braga, nena! Pues eso... Eso es el Victoria's Secret más español, ¿no? Que mejor que esté así. No me imagino a esas mujeres. ¡Ay, desfilando con la braga! ¡Hala! Hostia, perdona. Ah. ¡Buah! Ahora necesito unos segundos para quitarme esa imagen de la cabeza. He imaginado esas mujeres ahí grandes con las bragas, con unas nalgas como dos mundos aquí. Vale, ya lo tengo fuera. Bueno, ha sido como la Super Bowl de la ropa interior, en serio. Han cantado Bruno Mars, Lady Gaga, a partir de ahora Lady Braga, y la estrella ha sido un sujetador de brillantes valorado en 3 millones de euros. Que tú eres el novio, lo vas a quitar y te dices, ¡quita! 3 millones, nene. O como diríamos en España, un pack de 6 Coca-Colas, ¿eh? Y dice que ha debutado una de las hermanas Kardashian. ¿Cuál? Pff, ni puta idea. Yo no sé ni cuál es la buena, si es que la hay. Supongo que la que ha tardado menos en salir del quirófano, pues la han dicho para adentro. Y ya, y para adentro la Kardashian. No lo sé. Ya tenemos aquí bastante con lo nuestro, ¿vale? Y atentos a esta noticia que, con esto acabo, os va a gustar. Fomento va a construir un apeadero de AVE en el pueblo de Otero de Sanabria. Para los pocos que no conozcan esa famosa localidad, está en Zamora, yo lo sé porque he leído la noticia, porque si vas al Google Maps no sale, no pasa nada, ¿eh? Pero no sale, es una aldea de 26 habitantes. 26. El censo lo hacen con un selfie. Se pone el alcalde. A ver, juntaros todos detrás. Y entonces, ¡prasca! Y ya tienen el censo. Bueno, va a haber menos gente en ese andén que en el de Harry Potter, pero construir la parada del AVE va a costar 4 millones y medio de euros. A ver, que con esa densidad de población se ve que hacía falta, ¿sabes? Es una cosa que estaban todos, ¿cuándo llega la AVE? ¿Cuándo llega la AVE? ¿Sabes? Quedaban en una mesa, en un bar, ¿cuándo llega la AVE? Bueno, no lo sé, venga, hasta luego. El pueblo se reúne así. Y entonces ya, bueno, dicen que están a tope, lo próximo va a ser un aeropuerto y espera tú que no pongan la Estrella de la Muerte también ahí aparcada, ¿sabes? En Zamora. Soy Zamora, soy tu padre. Ahí todos puestos. Y los aldeanos, madre mía, cómo salía esto. Un pueblo en el que no hay bares, farmacias, ambulatorios. Y es una pena que se llame Otero de Sanabria, pudiendo ser Otero de la fiesta loca a tope, ¿no? Pero, chico, eso es lo que va a pasar. Entonces, los habitantes del pueblo están jubilados, pero ya están estresados. Porque tú sabes la de obras que van a haber. Esto, claro, esto empieza en febrero y hay alguno cogiendo cola. Y aquí estoy yo, ¿eh? Me cago en la mierda. Aquí van a hacer la de Dios. Entonces se van a poner allá a ver eso. Los llaman Avelivers, porque son los que van a ver el AVE, ¿no? Lo que sí es un secreto es el verdadero motivo por el que lo ponen. ¿Por qué? ¿Por qué ponen eso ahí? A ver cuánto tarda en salir que algún político español es dueño de las tierras y jala, 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 jala. Eso sí que va a ser Zamora Secret. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vámonos. ¡Va!